Ahí vamos, con una receta súper sencilla, en 5 minutos la tendrás lista, poquísimo trabajo. Un postre a base de leche y galletas, fantástico, cremoso, lleno de sabor y súper. Bueno, empezamos. Un limón. ¿Utilizaremos todo el limón? No, solo la piel. El limón lo guardaremos en la nevera para futuras preparaciones y la piel la vamos a utilizar ahora mismito. ¿Qué más necesitamos? Leche, por supuesto, 800 mililitros de leche. Ahí está, son más o menos 3 tazas. La agregamos a una cazuela. Añadimos nuestras pieles y luego un toque de sabor alucinante. ¡Trucazo! Azúcar vainillada. Tiene aroma a vainilla y un leve sabor a vainilla. Una cucharada de azúcar vainillado. Cocinamos a fuego medio hasta que humee. Tardará poquito. Un meneón para que se disuelva el azúcar y esperamos estar enseguida. Mientras tanto, vamos con el siguiente ingrediente, 3 huevos. Vamos a separar claras de yemas. Las yemas las vamos a utilizar en la preparación y las claras, ya pensaremos en qué. Volvemos a la cazuela, fíjate. ¿Ves el humito? Pues es que lo tenemos listo. Incorporamos las yemas de huevo, las 3, ahí va. Removemos 10 segunditos hasta que los huevos se hayan integrado con la leche y llegará el momento de agregar el siguiente ingrediente, 2 cucharadas de maicena, bien llenas. Maicena, almidón de maíz, más o menos son 30 gramitos. Bueno, pues esto es justo lo que queremos. Queremos que una vez frío todavía nos quede cremoso para que se pueda comer con cuchara. Así que ahora mismo vamos a retirar del fuego. Y ahora vamos a verter todo el contenido de nuestra cazuela en un molde. Ahí está. Yo creo que puedo poner 1, 2, 3, hay otra, hay otra y me entra la última, Pues ahí está. Una vez que lo tengamos, a la nevera, un mínimo de 2 horitas. Si lo dejáis de un día para otro, también sirve. 3 horas, 4 horas, las que queráis. Mínimo 2, para que coja cuerpo. Así que vamos y a la nevera, que muchos sitios llaman frigorífico. Y a esperar. Pues no hay más, a la mesa. Ahí va este postre de leche y galletas. Fantástico, estas natillas de limón con un ligero toque y aroma a limón. Fantástica, si queréis darle el toquecito, ahí va, con canela, increíble, va súper bien. Y ahora llega el momento de destrozarlo para que veáis el interior cremoso, fantástico, que tiene. Ahí voy. ¡Mira! ¡Qué buenísima pinta! ¡Tienes que prepararlo, te va a encantar! Ci sento a tuo cibo d'amore.